Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Confírmenme, por favor. Recuerden, pueden encender sus micros para que puedan conversar el día de hoy conmigo. Un segundo, voy a ir encendiendo mi cámara. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar todos? Confirmen. Sí, buenas tardes, soy Adriana, perfecto. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Veo que eres tú de Cusco Mara, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida, Adriana. Bien, Muchas el día de hoy vamos a estar viendo, ¿ok? Vamos ya a introducir, disculpen la demora, vamos ya a comenzar con nuestra clase del día de hoy. El día de ayer estuvimos viendo Facebook, ya me he conectado con las que me han escrito para la tutoría personalizada, en este caso, ya he estado por ahí reuniéndome con varias de ustedes. Si aún no te has inscrito para esto de las tutorías, escribe por favor en el grupo. Yo deseo llevar la tutoría para de esa manera poder conectarnos. Más allá de las reuniones que vayamos a tener con cada una, recuerden que las tutorías son una responsabilidad también para ustedes porque vemos netamente su marca. ¿Está bien? Por ahí he tenido a Cataya y otras personas que por ahí las he tenido en tutoría. Así que genial que nos hayamos podido conectar al menos una media hora y hemos podido ver netamente su marca. ¿Está bien? Entonces, recuerden escribir por el grupo para así yo poder comunicarme con ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces el tema del día de hoy sin más rodeos. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. No sé si hay alguna pregunta con el tema de ayer. ¿Todos han podido llevarlo en práctica? Cuéntenme, por favor, antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy. Los escucho. Ninguna pregunta, todo quedó claro. ¿Sí? Perfecto, entonces. A ver, por ahí nos ponen nosotros de Cusco Mara, solicitamos la tutoría. Perfecto, Adriana, escribe al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y por ahí te vamos a estar escribiendo. ¿Listo? Recuerden que las tutorías, por ahí me han preguntado, Andrea, ¿cuál es el costo de las tutorías? Recuerden que no hay ningún costo. PROM Perú, el Ministerio y NSBA estamos llevando a cabo esta sesión, todo es totalmente gratis, ¿ok? Entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos a comenzar. El día de hoy, vamos a ver, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, Andrea? Hoy día vamos a estar viendo netamente lo que es Instagram y Facebook Creator, ¿está bien? El Facebook Creator básicamente lo vamos a dejar al último porque es básicamente un programa en donde nos va a ayudar a ver estadísticas, a ver este tema de nuestro público. A ver, de repente lo que es cómo programar publicaciones. Andrea, pero ¿para qué me sirve la programación de publicaciones? ¿No? O sea, yo solamente quiero mi Facebook y mi Instagram. ¿Qué pasa? Que muchas veces hemos tenido casos en los que de repente, no sé, ha llegado el Día del Padre. Andrea, ha llegado el Día del Padre y estoy volada, no he podido tener nada para el Día del Padre. ¿Cómo hago? Con esto de las publicaciones programadas, tú de repente puedes diseñar un mes antes y programarlo. ¿Está bien? O de repente, Andrea, ya hace 6 meses tengo mi publicación para el Día del Padre, ¿ya puedo hacerlo de una vez? Claro, puedes programarlo y de esa manera, cuando ya se viene el día, ya no estás tan atarantada, ¿verdad? Con las fechas festivas o de repente si tienes una publicación que hacer, simplemente programas y puedes disfrutar mejor tu fin de semana y no estar de repente por ahí en el celular. No, este fin de semana tengo que hacer todas mis publicaciones. No. ¿Ok? Para eso nos sirven las publicaciones programadas. Y bueno, el tema de Instagram lo vamos a ver paso a paso. El día de ayer me dijeron que vamos a ir un poquito más despacio para que todos podamos guiarnos, ¿está bien? Recuerden, yo a veces hablo muy rápido, así que si ustedes no entienden, por favor, les pido que puedan decirme, Andrea, más lento, por favor, no entendí este paso, repite, yo gustosa, ¿está bien? Entonces, vamos a comenzar con el tema de Instagram. Este es Instagram. Muchos de ustedes ya deben conocer sobre Instagram, ¿verdad? Deben conocer ya qué puedo hacer en Instagram. En Instagram, por ejemplo, es una red social un poco más juvenil que se creó obviamente antes de TikTok, mucho antes de TikTok, y en donde básicamente puedes publicar distintas publicaciones. Andrea, ¿qué diferencia hay el Instagram con el Facebook? ¿No? Muchas veces nos preguntan esto. Y en realidad el Instagram, como les menciono, sirve mucho más como es como una mini página web, si se podría decir. En el Instagram usualmente tú lo que encuentras son fotografías de calidad, ¿está bien? Cuando una persona visita el Instagram de alguien,
o de una cafetería, sea de repente de una cooperativa, siempre busca mejores fotografías. En el Instagram se suponía que se debía colocar mejores fotografías, ¿está bien? Es por eso que también se les va a brindar lo que es, no sé, la edición de fotos, la edición de videos, para que ustedes más o menos puedan verlo por aquí, ¿ok? Entonces, vamos a continuar con Instagram. Andrea, ¿qué es lo que tengo que tener en mi Instagram? Estos son los 4 ítems, ¿ok? Le decimos ítems, pero son 4 cosas que sí o sí debes tener en tu Instagram. Uno, el logo bien colocado. No el logo que de repente solo veo ahí una C chiquitita, no. Siempre tu logo debe estar muy bien colocado. Lo segundo, una descripción que llame la atención. Hoy día en tutoría hemos estado revisando las descripciones de cada uno, ¿ok? Y hemos mejorado un poquito las descripciones. Entonces, recuerda que la descripción tiene que vender. Por ejemplo, vamos a leer esta descripción que tenemos por aquí y dice: descubre todo lo que nuestros alimentos exóticos con los perfiles más finos cultivados con amor por 226 familias de Ucayali, ¿no? En este caso lo que me está diciendo que venden alimentos exóticos, ¿ok? Con los perfiles más finos, pero ¿qué me dice? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace de repente Pepita o lo hace ahí un señor? No, me dice que son 226 familias de Ucayali. Andrea, ¿por qué es tan importante poner de repente el número de personas, ok? El número de personas. Porque usualmente las páginas nos venden y nos dicen, no sé, son cultivados por familias, pero ¿cuántas son? ¿Tiene impacto o no tiene impacto que me mencionen cuántas familias son? Si me dicen que son, no sé, de repente 5 familias, bueno, yo digo, de repente es una empresa pequeña, pero en este caso esta cooperativa, bueno, esta asociación, que está camino a ser cooperativa, me dice que son 226 familias de Ucayali. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo compre a Curimaná, no le estoy comprando a alguien que de repente simplemente me está vendiendo. Le estoy comprando a estas 226 familias de Ucayali. ¿Está bien? Entonces, siempre recuerden en su descripción mencionar de dónde son, qué hacen y en este caso quiénes son. ¿Me menciona de dónde son? Sí, me dice que son de Ucayali. ¿Qué es lo que tienen? Alimentos exóticos. ¿Y quiénes son? 226 familias, ¿ok? Entonces, lo siguiente, los contactos directos. En este caso, acá también les voy a enseñar cómo convertir sus redes, ¿ok? En una red profesional, en una cuenta profesional. No solamente quedarnos como en un perfil normal, sino una cuenta profesional, ¿está bien? Y las historias destacadas. En este caso, en las historias destacadas nos va a llevar un poco más de tiempo, pero lo vamos a ver mañana. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bien, estos son los primeros pasos que vamos a hacer en el caso de Instagram. Lo primero que hacemos es entrar a Instagram. ¿Está bien? Esta vez voy a crearlo con ustedes. No sé, díganme cómo prefieren, que les muestre nada más las imágenes o lo haga ahí de forma manual también para crear el Instagram junto con ustedes. Confírmenme cómo prefieren mejor, cómo se ve mejor para ustedes. Díganme. Pensamos que la segunda opción, porque vemos personas que ya tenemos una página de Instagram creada, quizás necesitemos arreglar algunas cositas nada más. Ya, perfecto. Entonces, a ver, manual, por favor. Como ayer, entonces, ¿verdad? Ok, sí, entiendo. Listo, entonces yo voy a comenzar a compartir pantalla. Voy a hacer esto de la creación, Edgar, rápido, porque en realidad es rápido. Así que va a ser súper rápido y comenzamos netamente en Instagram. ¿Está bien? Porque vamos a crear la cuenta, pero vamos a poner todo nuestro contenido en la cuenta. ¿Ok? Entonces vamos a verlo de una vez. Listo, voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí vamos a hacer nuestro material tutorial. ¿Ok? Todos, por favor, atentos y comenzamos. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Estoy ahorita en incógnito o dónde les sale? Indíquenme, por favor. Ayúdenme. ¿Sí les sale en la pantalla? Sí, claro. Sale... está en incógnito. Ah, perfecto. Listo. Voy a abrir un segundito. Creo que por acá tengo... Déjenme buscar mi cuenta. Yo ayer les dije que se me olvidaban las contraseñas muy rápido, pero justamente las he guardado para que no se me vaya. Ahí me acordé. ¿Dónde está mi documento de premaratón? Aquí estamos.
Listo, vamos a comenzar entonces. Aquí estamos. Lo primero que vamos a hacer es Instagram, ¿ok? Escribimos Instagram. Andrea, ¿es necesario que ponga Google? No, ¿ok? Yo he visto que muchos de ustedes por ahí colocan Google. No. De frente acá en el buscador pueden colocar Instagram y al toque los va a mandar, ¿ok? Bueno, acá me sale de NSBA Cruz. A mí es Instagram. ¿Listo? Instagram. Aquí estamos. Lo primero que haremos nada más es darle clic a la primera opción, ¿ok? En la primera opción, aquí estamos, todos deberíamos estar acá en esta página, nos va a salir, no tienes una cuenta. Si tú tienes una cuenta, ya puedes ir ingresando. Igual vamos a utilizar el celular. Aquí vamos a utilizar el celular para conectar nuestra página, pero por mientras lo estoy haciendo la creación acá, ¿ok? No tienes una cuenta, le doy en regístrate. Listo. Acá me pide número de móvil o correo electrónico. Ayer hemos creado nuestro correo electrónico, así que yo voy a seguir utilizando mi correo electrónico, ¿ok? Denme un segundo, listo. Mi correo, ¿dónde está mi correo? Aquí. Listo, este era mi correo. El nombre completo, yo le puse a Siri Joyas, ¿verdad? Nombre de usuario, el mismo, a Siri Joyas. Ojalá me deje. Ya está ocupado. Así, joyas P. Ah, ya me dejó. Ok. Y mi contraseña, la misma que he colocado por todos lados, en mi Instagram, en mi Facebook y en mi correo. Es la misma acá, ¿ok? Le doy en donde dice registrarte. Añade tu fecha de nacimiento, ¿ok? Le voy a agregar cualquier fecha. Recuerden, más de abril lo voy a poner. Mayor a 2000, ¿ok? Porque si ponemos de repente que es nacido el 2022, para Instagram vas a ser de repente un recién nacido, ¿ok? Entonces voy a colocarle 2000, no veo dónde está el 2000. Aquí está, 2000. Le damos siguiente, ¿listo? Y me dice que ha mandado un código al correo. Si tú has brindado un celular, te va a mandar el código a tu celular. Pero si has brindado un correo, te va a mandar al correo. ¿Listo? Ok. Voy a entrar a mi correo, Gmail. Vamos a entrar al Gmail. Iniciar sesión. Y voy a entrar a mi correo. Ah, Siri, no se me guardó. Listo, voy a entrar a mi Gmail. Aquí está, siguiente. Copiar, pegar. Listo, ya lo tengo. Siguiente. Y ya, acá me sale Instagram código. Me sale que está. Le doy nada más pegar este código. Y siguiente. Ok, siguiente, siguiente. Mientras voy a entrar, vamos a esperar a que se cree. 2022. Ya, a veces sale esto. Ha habido un error al crear tu cuenta. Muchas veces sale esto y lo volvemos a crear. Yo voy a probar, ¿ok? Porque a mí ya me ha pasado que pongo esto, pero cuando ingreso con mi cuenta, ya se creó la cuenta. Así que voy a poner. Yo le puse... Así, joyas P, ¿verdad? También le puedes colocar acá tu correo electrónico. Yo le voy a poner así el nombre que le puse. ¿Listo? Entrar. Vamos a ver si se creó. A ver, un segundo. Fuentes. Acá me piden esto. Fuentes, fuentes. No veo ustedes mi fuente, es verdad. Ya, me piden mi correo, les voy a dar mi correo nuevamente y les envío el código. Listo, vamos a ver. Vamos a esperar que me manden aquí. No me hagas a Instagram. Tu código de confirmación. Copiar. Y pegar. Siguiente. Acá me piden un teléfono móvil. Yo le voy a dar el que tengo. Ok.
Denme un segundo para colocar mi teléfono. Ahora, si lo hacen desde el celular, es mucho más fácil, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer desde acá para que todos igual puedan ver. Igual lo voy a hacer desde el celular para que también ustedes vean. Denme un segundo, voy a poner el número. 977-427-692. Listo. Enviar código. Listo. Sí, lo que se usa para otros fines. Todavía no me llega ningún código. Vamos a esperar un segundo, si no lo hacemos desde aquí. A ver. No sé por qué no me deja ingresar acá. Bien, vamos a probar nuevamente. Instagram. No. Instagram, voy a entrar a Instagram normal. No nos deja. WhatsApp, vamos a ver. Perfil, mi perfil, acá está mi número. Esto, no, esto no es. Perfil. Y acá está. Enviar por... Ah, ok. Va. Soy de Perú, ¿verdad? Tengo que poner acá. Y ya. Enviar código. Listo. Ahora sí. Ya me llegó el código. 345459. Siguiente. Ok, a mí se me ha complicado, creo, el poder crear esto, pero ya, ya está acá la página, ¿ok? Ya tenemos acá la página. Ahora, lo que nos permite básicamente aquí es que tú puedas ir añadiendo y editando tu perfil, ¿está bien? Cuando le des una ruedita de acá, si estás acá conectado por internet, por la máquina, una computadora, si le das aquí... Aquí en este caso, igual vas a tener privacidad y seguridad si quieres poner la cuenta, si es una cuenta personal en privado, pero en este caso, esta es una cuenta que vamos a hacerlo público, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a editar perfil, ¿ok? Y acá te da la opción, ¿ok? De poner cambiar a cuenta profesional. Acá tú vas a poder darle clic. Y automáticamente se te va a volver la cuenta profesional y vas a poder ir dando las configuraciones. Esto no lo voy a hacer aún porque lo voy a hacer desde mí, en este caso desde mi celular, para que ustedes puedan ver, porque sé que muchos están conectados desde el celular, ¿ok? Entonces, lo único que yo voy a hacer acá es darle un poco de descripción, ¿ok? Acá donde dice biografía. Le doy un poco de descripción, le voy a dar enviar. No me dejó, ¿verdad? Magia, le voy a dejar acá y le doy en enviar. Listo, ya está. Le he dado el nombre, le he dado mi nombre de usuario, que esto va a ser como las personas te van a encontrar, ¿ok? Sitio web, biografía, correo, ya está. Listo, lo dejo acá y ahora sí voy a comenzar a utilizar el celular. Me indican, por favor, si ustedes pueden ver mi pantalla, mi siguiente pantalla. Denme un segundo, Perú. Listo. Ok, perfecto. Indíquenme si pueden ver mi pantalla de celular. Un segundo. Voy a compartir pantalla. Y ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí se puede ver. Listo.
Lo primero que haremos, si ustedes no tienen Instagram aquí, en este caso, si no tienen Instagram, voy a eliminar esto. Si no tienen Instagram, es ir a Play Store, ¿ok? Y acá en el celular, ustedes van a utilizar el Play Store. Y acá pueden buscar ustedes Instagram. Y acá van a poder encontrar, en este caso, lo que es el Instagram, ¿ok? Ahí te va a aparecer a ti instalar. En este caso, a mí me sale actualizar porque ya lo tengo la aplicación conmigo, ¿ok? Entonces, voy a entrar a Instagram. Listo. Esta es la página de NSBA igual. Pues si no nos han seguido, estamos como NSBA Cruza Perú, ¿ok? Ahí también voy a estar yo publicando algunos de los contenidos, estamos publicando siempre, ¿ok? Así que pueden ir a verlo. Listo, imaginemos, esta es una cuenta que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, Andrea Quispe, esta es una cuenta propia, Andrea, yo solo acá tenía mi perfil. ¿Cómo hago para agregar mi cuenta de empresa a mi celular? Que también de repente quiero verlo, ¿no? Quiero de repente publicar algún contenido. ¿Tengo que cerrar mi cuenta e ingresar mi perfil? No, puedes tener varias cuentas, ¿está bien? Lo único que vamos a hacer es darle en esta flechita que nos sale en el nombre de arriba, ¿ok? Ahí. Y le das en donde dice agregar cuenta, ¿está bien? Le vamos a dar donde dice agregar cuenta y vamos a poner iniciar sesión en una cuenta existente, ¿ok? Le vamos a dar ahí. Si en caso, Andrea, yo no tengo mi cuenta aún, ¿cómo puedo hacer? Le puedes dar donde dice crear cuenta. Ahí le das tu nombre de usuario, pero ten en cuenta que se va a crear con tu cuenta personal, ¿está bien? A menos que te pida ahí que puedas ligarlo con un correo, que sería genial, y de esa manera lo puedas crear, ¿ok? Entonces, le voy a dar iniciar sesión en una cuenta y cambiar de cuenta. Acá voy a poner mi cuenta, les aparece a ustedes en negro. Sáquenle una cita, ajá. Le aparece a ustedes en negro porque en realidad Instagram no deja que puedas ver la contraseña. Voy a ingresar, denme un segundo, cómo era mi página, así, joyas, P, ¿verdad? Y la contraseña, así, listo, ya está, ya le di, vamos a esperar. Y ya está, aquí está mi cuenta, Andrea, ya lo tengo. Perfecto, esta es mi cuenta. ¿Qué procedo a hacer? Lo primero que vamos a hacer, ¿ok? Es mandar lo que es, perdónenme, cambiar lo que es la cuenta profesional. Le vamos a dar en esos tres renglones que ven ustedes arriba, tres rayas horizontales, pueden ver al costado del más, le vamos a dar ahí, le damos en donde dice configuración y donde dice cuenta, ¿está bien? Le damos donde dice cuenta. Ahí donde dice cuenta me sale información personal, guardado. Ahorita les voy a explicar más o menos qué tiene cada función. Pero lo que me interesa es que vayan en la parte de abajo, ¿ok? Y ahí les aparece cambiar a cuenta profesional. La primera letra azul. Cambiar a cuenta profesional, les van a dar ahí. Y ahora sí, ahí van a tener un pequeño como tutorial, algo así que les va a dar el mismo Instagram. Ustedes le dan continuar, 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 continuar. Y en categoría, ustedes van a buscar. En este caso, en categoría, yo voy a poner, denme un segundo, Andrea, por acá tengo. En categoría, ustedes van a poner lo que es, denme un segundito. Lo que es según su categoría, yo le voy a poner joyería o joyas, a ver qué me sale. Ahí me sale joyas, relojes, joyería, relojería, vendedor de joyas, compra y venta. Me sale un montón de esto, entonces yo voy a poner joyería y relojería o empresa de joyería y relojería. ¿Listo? Ahora, esto, si ustedes desean que se quiera ver en su perfil, lo ideal es que sí. Nada más le van a colocar en este botoncito que le sale acá, miren. Estaba en plomo, simplemente le dan clic y se vuelve en azul. Y eso les va a permitir que ustedes puedan tener acceso a que en su perfil que van a ver se pueda mostrar esto. ¿Listo? Entonces le voy a dar en listo. Denme un segundito, un maratón. Andrea, disculpa. Hola. La molestia. Sí, dime. Mira, he entrado a cuenta todo y me he ido hasta el final de la lista, pero a mí me sale cambiar tipo de cuenta en azul o agregar nueva cuenta profesional, porque nosotros ya tenemos
Instagram. ¿Qué hago? En cuenta profesional. Es que ya lo has cambiado a cuenta profesional. Si te sale agregar otra cuenta profesional, es porque tu cuenta ya está de manera profesional. Ok. Perfecto, gracias. ¿Ya? Dale. Entonces, ahí te va a salir empresa o creador, yo le voy a dar empresa. ¿Listo? Ahora, acá me sale, revisa tu contacto de información. En este caso, en la dirección, recuerden ustedes colocar su dirección, ¿ok? Es importante. Y le vamos a dar donde dice mostrar información de contacto. En este caso, ellos tienen ahí mi correo electrónico. Le doy siguiente. Y me sale acá, conéctate con Facebook. En este caso, yo me voy a poder conectar mi cuenta. Andrea, ¿esto es difícil? No. Recuerden que ayer estuvimos manejando lo del correo. Lo único que vamos a hacer es iniciar sesión en Facebook, ¿ok? Le vamos a dar en iniciar sesión. Y le vamos a dar, no eres tú, en este caso hay una sesión que yo tengo iniciada. A ustedes sí, si no tienen iniciada una sesión, pueden ahí colocarlo. Le voy a poner el correo electrónico, ¿se acuerdan? El correo que hemos creado. Por eso les decía que era muy importante esto del correo electrónico. Voy a poner el que creé, a Siri Joyas P. Un segundo. Uy. Mauricio, por aquí, se unió. Listo. A Siri Joyas, arroba gmail, punto. Listo. gmail.com. Y mi contraseña que le coloqué, ¿ok? A Siri. Listo. Le doy a entrar. Y ya, me sale continuar como Siri. Yo, sí, porque ese es el perfil que yo le creé. Le doy continuar. Y aquí automáticamente me va a conectar con mi página, ¿ok? Le doy continuar. Sí, finalizar. Y aquí está, automáticamente detecta que en esa cuenta de Facebook yo he creado la página de Asiri Joyas. Y ahí me sale, esa es su página, le doy siguiente. Recuerda que para conectar la página es necesario que ustedes sean administradores de página. Si ustedes son editores de página, no van a poder conectar la cuenta, ¿ok? Entonces, Andrea, ¿cómo soy administrador de página? Ahora les enseño. ¿Listo? Entonces, en donde dice completa tu perfil, aquí ya está, a Siri Joyas, sitio web. No tengo sitio web, Andrea. No se preocupen que vamos a estar manejando el día viernes, que es nuestra última clase, lo de Beacons, que es como un enlace que nos permite agarrar todos los contactos. Y es como una mini página. ¿Está bien? Yo le digo como una mini página web, porque sirve para poder englobar todos nuestros contactos y lo vamos a colocar en la parte de acá. Pero eso va a ser más adelante, así que todavía no lo vamos a poner. Luego acá te aparece Inspírate, bueno, eso básicamente para que veas otras cuentas, sigas otras cuentas, ¿ok? Mira, a mí, por ejemplo, que soy joyería, me está recomendando, ¿ok? Otro tipo aquí, CW Accesorios, tengo otro tipo de... No sé, son estos, Encanto Cosméticos. Tengo un montón de cuentas por seguir. ¿Listo? Entonces, le vamos a dar X y vamos a comenzar. Ok, lo primero que se hace, ¿qué es? Vamos a ver. Hemos visto acá, tenemos ya nuestra descripción, tenemos nuestros contactos. Si ustedes ven acá, si las personas entran a mi perfil, en contacto, van a poder ver acá mi correo. Y bueno, en este caso, si le colocas un número de teléfono, van a poder ver tu teléfono ahí. Lo siguiente es darle en editar perfil y colocar tu logo. Por favor, recuerden colocar su logo. No dejen su página así, ¿ok? Acá yo tengo mi logo ya. Voy a acomodarlo un poquito y ya está. Siguiente, siguiente. Y un check. Listo. Y ya está. Aquí está Andrea, mi logo. Perfecto. Ya tengo mi logo y ya tengo mi, en este caso, mi descripción. ¿Qué me falta? Me falta invitar, ¿verdad? No tengo nada de seguidores, Andrea. ¿Cómo hago para ser mis seguidores? Lo primero en realidad que les recomendaría sería que ustedes puedan publicar algún contenido, ¿está bien? No vayamos a invitar a las personas si no tenemos contenido que puedan ver, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a buscar una foto que tenga por acá, ojalá me permita, y voy a publicar una fotografía. ¿Listo? A ver, vamos a ver.
Ok, acá tengo una foto. Si alguien tiene, voy a colocar esta foto. A ver, vamos a ver si nos deja colocarlo. Listo. Le voy a dar siguiente, ¿ok? Esta es una foto totalmente de internet, pero igual yo me he comprometido ya a sacar fotos que ya les voy a mostrar ahora último porque es lo que vamos a necesitar para nuestra siguiente clase. ¿Listo? Le voy a dar siguiente y acá le voy a poner un poquito de mi descripción, por ejemplo. ¿Cómo me llamo? Algo así importante. En Instagram sí es muy importante que ustedes manejen los hashtags, ¿ok? Así que yo voy a poner en así me llamo, ¿verdad? En Asiri Joyas podrás, vamos a poner, podrás encontrar accesorios para todo tipo de ocasión, vamos a poner, ¿ok? Todo tipo de ocasión. Listo, esto es básicamente lo que voy a poner ahora. Algo que también tienen que poner, al menos en Instagram, y en, bueno, en realidad en todas sus publicaciones, pero es muy importante, es los conocidos como call to action, o en español, llamados de acción, ¿está bien? Estos llamados de acción en realidad sirven para aterrizar a una persona en tu idea. Es importante que ustedes puedan colocar siempre, por ejemplo, si le dices, oye, tengo este producto a un cliente, ¿verdad? Por ejemplo, yo le estoy mostrando la foto de mi producto y les estoy poniendo que pueden encontrar este accesorio para todo tipo de ocasión. La pregunta es, ¿dónde lo puedo encontrar? Tú acá le brindas el contacto, ¿ok? Eso se llama llamado de acción. Siempre que hacemos una publicación, debemos hacer un llamado de acción. Entonces, yo voy a poner, haz tu pedido al, voy a colocar un número, o escríbenos un mensaje, ¿ok? Entonces, yo le he dicho a la persona que si me quiere comprar, puede escribirme o puede, en este caso, comunicarse conmigo al WhatsApp, que es uno más fácil, ¿no? Entonces, ya está. Le agrego emojis. También me preguntaban, Andrea, ¿es necesario agregar emojis? Yo he visto que de repente no hay tantos emojis. Como les digo, eso ya depende de cada uno. ¿Está bien? Yo sí le agrego, pero tampoco abusemos de los emojis. Como les decía, ahora sí puedo mostrarles el ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver esta página, ¿ok? Imaginemos, esta es la página, pero si la página me pone todos los emojis felices de enamorado que tiene, si se dan cuenta, se va a ver demasiado, ¿verdad? Entonces, por eso yo solamente digo que utilicen un emoji o dos emojis máximo, ¿está bien? En este caso, en Asiri Joyas, yo voy a ponerle, no sé si hay un arete, un emoji de arete, vamos a ver, en Asiri Joyas. Aquí vamos a esto. Listo, voy a ponerle mejor este, ¿ok? Y ya, y le doy espacio. Listo, en las joyas podrás encontrar, haz tu pedido, acá voy a ponerle de repente un teléfono. Listo, un teléfono de celular nada más. ¿Dónde está el teléfono? Vamos a ver, teléfono, se me pierde el teléfono. Si alguien encuentra el teléfono, por favor, me dice porque yo corta de vista soy un poco. Miren, acá tengo un anillo. Voy a ponerle este. Y ya, creo que eso sería todo, ¿ok? Ya no le voy a poner más emojis. Listo. En Asiri Joyas, un mensaje. Listo. En Asiri Joyas podrás encontrar accesorios para todo tipo de ocasión. Haz tu pedido, ya le dije el número, o escríbenos un mensaje. ¿Qué me falta en mi publicación? Hashtag, ¿ok? Yo siempre les voy a estar diciendo el tema de hashtag. Nunca se olviden de los hashtags, ¿está bien? Andrea, pongo millones de hashtags, por ejemplo, en esta publicación puedo poner hashtag chocolate Perú, hashtag café Perú. No,
Los hashtags dependen mucho de su negocio. No pongamos hashtag por poner. Siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Está bien? Entonces le voy a poner acá hashtag primero a Siri, ¿ok? Que es mi marca, ¿verdad? Esto es un hashtag personalizado. A Siri, así me llamo, ¿verdad? A Siri Joyas. Listo, ya le dije mi nombre y mi rubro, ¿verdad? Otro hashtag voy a poner, por ejemplo, accesorios, ¿ok? Porque este también va. Accesorios Perú, ¿ok? Accesorios Perú, me sale acá que hay uno, miren, aquí hay un hashtag que es Accesorios Perú con 94.233 publicaciones. O sea, quiere decir que 94.233 páginas han utilizado ese hashtag. Le voy a dar ahí porque obviamente el que tenga más resultados me va a funcionar mejor. ¿Listo? A Siri Joyas, Accesorios Perú. Otro hashtag que pueda hacer, voy a darle nada más Perú o marca Perú de repente. Y otro hashtag que me pueda funcionar puede ser, ya le puse de localidad, si tú estás en Cusco puedes poner accesorios Cusco o nada más hashtag Cusco, porque Cusco al menos tiene bastante, miren, voy a colocar Cusco, si en caso estoy en Cusco. Acá me sale Cusco Perú, Cusco City, Cusco Mágico, Cusco Destinos, esto para las agencias que están ahorita inscritas de viaje, ahí miren, tienen hashtag Cusco Destino, Cusco Perú, Cusco, Cusco, por ahí tiene un montón de hashtags, ¿ok? Que pueden utilizar. Cusco Tours, miren, el Cusco Tours tiene 10.439 publicaciones, ¿ok? Cusco Lover, ahí tiene un montón de hashtags sobre Cusco. Yo le voy a colocar, uy, perdón, Cusco, ¿qué puedo poner? Cusco, vamos a ver. ¿Accesorios existirá? Academia también existe, miren. Sí hay, tres publicaciones. Ah, ok, me voy a colar acá. Cusco Accesorios, imaginemos que yo soy de Cusco. ¿Listo? Agregar ubicación, como les digo, si soy de Cusco, voy a colocar que soy de Cusco. Si estoy en otro, de repente en otro departamento, ok, le agrego Cusco. Y ahora, en este caso, ok, acá ya debería estar todo. Pero hay una cosa que sí me gustaría que ustedes prueben. Voy a darle acá para que se... En este caso, primero, ok, disculpen, primero en donde dice publicar también en Facebook, como mi cuenta ya está conectada, si tú le das acá, te va a aparecer que mientras tú publiques en Instagram, ok, también puedas publicar tu misma publicación en Facebook, cosa que no es necesario que vayas a Facebook, vuelvas a poner la foto, vuelvas a copiar de repente la descripción, ¿no? Y tengas que hacer todo eso. Con esto nada más, se va a estar publicando automáticamente, ¿está bien? Entonces, ahora lo que les quería decir, en configuración avanzada, ahí hay una parte en donde dice escribir texto alternativo. En realidad esto, ok, acá sí es donde vamos a utilizar los hashtags, ¿está bien? Como les mencioné, en nuestra publicación normal utilizamos solamente, recuerden, hashtag, no sé, hashtag accesorios Perú, accesorios Cusco, unos 3 o 4 hashtags máximo. Pero en esta parte de texto alternativo, tú vas a poder utilizar muchas más cantidades de hashtags, ¿está bien? ¿Esto qué quiere decir? En el texto alternativo, las personas no van a ver qué hashtags has utilizado. Este texto alternativo es nada más interno, ¿está bien? Es para otro tipo de personas. Entonces, lo que vamos a hacer es darle primero una descripción exacta de lo que están viendo. Por ejemplo, aretes en forma... circular, voy a poner, ¿ok? Y abajo nada más le voy a agregar hashtag. Hashtag, por ejemplo, Cusco, ¿verdad? Si estoy en Cusco, ahí me salía Cusco Perú. Hashtag Ciudad Imperial, voy a colocar, ¿ok? Porque de repente mi público está en Cusco, voy a elegir todos los hashtags que encuentre en Cusco. Cusco Perú, otro hashtag, voy a poner Perú. Otro hashtag, accesorios. Y así vas colocando los hashtags que tú desees. Andrea, pero si agrego como 15 hashtags, se va a ver feo mi publicación. Repito, esta parte de texto alternativo no se nota en la publicación. ¿Está bien? Donde yo he puesto aretes en forma circular no se va a ver. Y ustedes lo van a ver. ¿Ok? Entonces, acá vamos a añadir todos los hashtags y le damos en check. ¿Listo? Ya está. Le doy publicar. Me dice, publicar, comparte automáticamente tus historias. Le puedes dar que sí, ¿ok? Yo le voy a dar que sí.
Listo, vamos a esperar a que se publique. Vamos a esperar y ya está. Miren, vamos a ver. Acá está mi publicación. En Asiri podrás encontrar. Ven que aquí no está lo que yo puse en texto alternativo, ¿ok? Pero ¿en qué me va a ayudar esto? En que los hashtags que yo he puesto en este texto alternativo sean hashtags que me ayuden a jalar a muchas más personas. En este caso, todos los hashtags que he colocado eran de Cusco. ¿Por qué? Porque yo estoy, he puesto acá que soy de Cusco, ¿ok? Yo no soy Cusco, pero he puesto que la página, por ejemplo, es de Cusco, y de esa manera, mi público que necesito, que es Cusco, ¿verdad? O las personas que visitan Cusco, a través de estos hashtags, ver mi página. ¿Está bien? Entonces, de esa forma es como les va a ayudar en esta parte. Ahora, lo siguiente, ahora sí viene lo bueno. Vamos a ver, por favor, prestamos atención en esta parte que sí es importante. Vamos a ver el tema de competencia. Andrea, soy una página nueva, ¿me va a llegar seguidores de repente después de una semana? Y eso, que me va a llegar un seguidor de repente, ¿no? No me van a estar llegando como 10.000 seguidores. ¿Cómo hago para sumar seguidores en mi página? Yo les recomiendo esta técnica, ¿está bien? Bien. Vamos a ver, quiero una marca de joyas, ahorita que esté, que me pueda decir, ¿ok? Que me pueda dar un nombre de una marca grande que ustedes creen que pueda ser su competencia. Una marca grande que esté en Instagram, ¿ah? Yo no sé qué marca puede ser. Voy a poner joyas, a ver. Si ustedes tienen un nombre, díganmelo por favor. Miren, acá está, La Perica Joyas. Me lo posiciona como las primeras. Listo, La Perica Joyas tiene en Instagram 52.2 mil seguidores. Hacer nada más es lo siguiente. Voy a darle clic. Ok, voy a darle clic. Y tenemos acá a todas estas personas. Vamos a analizar un poquito a los seguidores de La Perica en este caso, ¿ok? ¿Qué pasa con La Perica? Todas estas personas o son personas que de repente les gustan sus publicaciones o son personas que les gusta en realidad el tema de sus productos, ¿verdad? De sus joyas. Miren, por acá tienen sus accesorios, ok, perfecto. Pero ¿qué quiere decir? Yo también vendo joyas y yo también vendo accesorios, ¿verdad? Es mi mismo producto. ¿Qué puedo hacer, Andrea, para que estas 52.2 mil personas que lo siguen a ellos, puedan enterarse de mi marca, haciendo mensajes de invitación? ¿Está bien? Vamos a comenzar, por ejemplo, con Ana Lucía. Perfecto, acá está Ana Lucía, vemos ahí es Ana Lucía, lo único que vamos a hacer es darle un mensaje, ¿ok? Como si le fuéramos a mandar un mensaje, y le vamos a dar en la parte de acá donde dice más. Y en más, tú vas a encontrar un 2, 3, 4, 5. 5 opciones. Le vas a dar a la penúltima, a la que está ahí como con un mensajito y 3 puntitos. ¿Listo? Le voy a dar ahí. Y le voy a dar en más. ¿Ok? Le voy a dar en la parte donde dice más. Para esto, voy a copiar el mensaje que yo ya tengo por acá guardado para no escribir nuevamente. En un segundo. Somos una marca. Listo. Un segundo, voy a mandar un texto y lo voy a copiar. Entonces ustedes también pueden hacer esto. Acá está. Voy a copiar y vamos a hacerlo acá, ¿ok? Una vez que estemos acá en las respuestas, le vamos a dar al más. Y en método abreviado, yo voy a nombrarlo como invitación, ¿ok? Invitación se va a llamar. Y en mensaje, voy a copiar el mensaje que he colocado. En todo caso, tú, si no tienes ningún mensaje creado, acá puedes escribir, hola, bla, 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 ¿ok? No hay ningún problema ahí. Listo, vamos a comenzar. He puesto acá, hola, primero voy a saludar, es importante que siempre saludemos, ¿ok? ¿Dónde estás? Disculpa, Andrea, una consulta, ¿puedes repetir esos pasos que perdimos el hilo un poco? Claro, claro que sí. Vamos a ver, estás en una página que tú creas que es tu competencia, ¿está bien? Una página grande que tú sigas. Entonces, que sea de tu mismo rubro, ¿eh? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a sus seguidores. Vamos a entrar a los seguidores. Y una vez que estés en los seguidores, vamos a elegir la primera o la última, como tú desees, de donde quieras comenzar. Yo voy a comenzar desde Sharon, por ejemplo.
Y acá me dice que Sharon tiene la cuenta privada. Andrea, ¿tiene la cuenta privada? ¿Es posible que le mande mensaje? Sí puedes mandarle mensaje. Le das en los tres puntos de arriba y le das donde dice enviar mensaje. ¿Está bien? Le vamos a dar ahí, en el más, y en esta parte en donde sale como un recuadro con tres puntitos. Le voy a dar ahí, y nuevamente el más, ¿ok? Le doy ahí, y en método abreviado, como les menciono, va a ser básicamente como una referencia a lo que tú vas a poner. Yo le voy a poner bienvenida, porque esto es, perdón, bienvenida, porque esto es lo que yo más o menos voy a identificar. Y en mensaje es lo que le va a llegar a la persona, que sería, hola, somos una marca peruana, ¿verdad? Un poco así, ¿ok? Entonces acá le voy a poner hola, le puedo añadir el emoji de hola de repente, por acá tengo, me parece, el emoji. Un segundo. Listo, hola, y acá me aparece, ¿ok? Ya está. Hola, somos una marca peruana creada con amor para las mujeres que buscan complementar sus experiencias únicas con accesorios de moda que vayan con su estilo de vida. Y acá, esto voy a eliminarlo porque ya es demasiado lo que he escrito. Y por último, le vamos a hacer un llamado a la acción. ¿Recuerdan cómo era un llamado a la acción? En este caso no le puedo decir compra mis productos porque recién me está conociendo, ¿verdad? Mi llamado a la acción va a ser: nos gustaría, ¿ok? Nos gustaría que formes parte de nuestra comunidad. Visítanos, ¿ok? Visítanos, visita nuestras redes. ¿Cómo? Ahí le colocamos, como arroba, ¿cómo estamos? Asiri, yo estoy como Asiri Joyas, ¿verdad? Asiri Joyas P, me parece. ¿Ok? Y listo. En este caso ya está con su estilo de vida, Kaira, ¿verdad? Acá nada más le voy a dar esto y ya estaría. ¿Ok? Pueden añadir algún emoji nada más para completar. Yo le voy a añadir este. Y acá nos gustaría, voy a colocar de repente esto. ¿Ok? Y ya está. Le voy a dar en el check para que guarde mi respuesta. ¿Ok? Una vez que se ha guardado la respuesta en la parte de abajo, vamos a esperar a que se guarde. Una vez que se haya guardado esta respuesta, vas a poder mandar, ¿ok?, a Sharon esta respuesta que tú has creado. Andrea, ¿para qué me sirve esta respuesta de repente? Es para que a todas las personas que vayas a escribir, simplemente vayas ahí y copies y pegues. Porque si no vas a tener de repente que estar creando un mensaje, de nuevo creando otro mensaje, y no es la idea. ¿Está bien? Entonces de esa forma se va a hacer. Algo importante que sí tienen que saber es que Instagram solamente nos permite hasta 10 mensajes, no nos permite más diarios, ¿ok? Mensajes diarios, 10 mensajes. Entonces, hoy día puedes comenzar con 10 mensajes, mañana con otros 10 mensajes, y de esa forma más personas pueden saber mucho más de tu marca, ¿ok? Entonces, de esa forma lo vamos a hacer. No me está cargando, no sé por qué no me está cargando, pero vamos a esperar esto, ¿ok? Entonces, de esta forma vamos a estar mandando mensajes. No me carga el mensaje, pero voy a probar por aquí. Creo que por acá me deja. Voy a probar con esta otra página, por ejemplo. Perdón, mensajes. Sí, miren, acá, por ejemplo, también se creó los mismos mensajes. Si yo, imaginemos, esta es una página de chocolates, ¿ok? Si yo entro y voy a la Ibérica, imaginemos. Voy a la Ibérica. Listo, la Ibérica tiene un montón de seguidores, ¿verdad? Voy a Katy. Listo, acá está Katy. Vamos a esperar. Voy a mandar un mensaje a Katy. Le doy en el más, en los mensajes, y me sale acá el mensaje de bienvenida, que es: hola, somos la cooperativa Cacotal, nos dedicamos a la elaboración, nos encantaría que formes parte de nuestra comunidad. Lo único que le doy es enviar, y ya está, se envió. Hola, somos la cooperativa de Cacautal, nos dedicamos, y se envió este mensaje. De igual manera, sigo haciendo con la otra persona, ¿no? Con el otro seguidor de la Ibérica, en este caso, que sería el otro, vamos a ver, Gaby Rodas. En Gaby también le vamos a dar ahí
3, enviar mensaje, enviar y le envío. Listo. Y de esa manera voy a estar enviando hasta 10 máximo, ¿ok? Esto te va a permitir que tú igual puedas, puedas estar viendo, perdónenme, sigue haciendo conocer tu página a muchas más personas, ¿ok? Es lo que vamos a estar haciendo con la página que vayas a crear. Voy a ver si me ha cargado la página de aquí. Mientras tanto, dígame por favor si hay alguna pregunta sobre esto. ¿Sí se entendió esta parte del mensaje? Respuestas guardadas. Todavía no me carga esto. Internet está un poquito complicado. Pero de esta manera se va a estar haciendo. ¿Hay alguna pregunta? Dígame si no, para ya comenzar con Facebook Creator, porque eso es lo que yo quería mostrarles en el tema de Instagram. Ahora, si se preguntan, Andrea, ¿cómo subo publicaciones? Recuerden que en la parte de acá ustedes tienen distintas opciones para publicar. Tienen el tema de Reels, tienen el tema de publicación, el tema de historia, el tema de historia destacada, ¿ok? Según lo que ustedes quieran manejar. ¿Listo? Edgar, ¿se entendió? Por ahí me pudieron seguir. Sadik, Evelyn, cuéntenme por favor si se entendió este tema. ¿Sí? Perfecto. Entonces a crear sus propios mensajes, ¿ok? Recuerden que sus mensajes no sean mensajes como... que sean mensajes que animen a las personas a seguirlo, ¿no? Por ejemplo, Edgar, tú puedes colocar que tienes diseños únicos, ¿verdad? Creo que me comentaste ayer. Eran diseños como personalizados, si no me equivoco. Entonces puedes comentarle sobre esto. La idea es que las personas se enteren de tu marca, qué es lo que tú estás haciendo, pero sobre todo qué es lo que te hace diferente, ¿no? Porque en realidad marcas de joyas encontramos muchas, pero ¿por qué te deberían seguir a ti o por qué las personas se deberían interesar en tu página? ¿Está bien? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, de esa forma es como vamos a crear nuestros mensajes y ya, ¿no? Mandarlos. Ah, aquí está, miren, ya se me pudo enviar. Aquí se guardó, respuestas guardadas, le voy a dar clic y lo mando. Y ya está. Hola, somos una marca peruana creada con amor para las mujeres que buscan completar sus experiencias únicas con accesorios de moda que vayan con su estilo de vida. Nos gustaría que formes parte de nuestra comunidad. Visita nuestras redes como Asiri Joyas P. Y una vez que ellas le puedan dar en Asiri Joyas, acá les va a salir. ¿Ok? Vamos a mandar a otra página. A ver, vamos a mandar a otra persona. A ella, por ejemplo. De igual manera, repetimos este ejercicio hasta 10 personas, ¿ok? Recuerden, 10 personas. Por eso te digo, no nos penaliza si son 10 personas nada más, porque si te pasas de las 10, sí te va a penalizar y no te va a dejar enviar y te va a sancionar hasta, no sé, hasta 15 días. Pero las 10 personas son, se permiten, no hay ningún problema. Por eso les mencionaba que hasta 10 personas, no nos vayamos por día a más personas, ¿ok? Porque son personas que obviamente, 10 personas en qué lapso, 10 personas por un día, en un día puedes mandar a 10 personas, no hay ningún problema ahí, ¿ok? Entonces, de esa manera es como vamos a estar haciendo esta parte de Instagram. ¿Se entendió? Cuéntenme, por favor, ya dejé de compartir. Ahora lo único que voy a compartir es... el tema de Facebook Creator para poder terminar. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Dice, aparte de enviar mensajes, ¿hay otra manera de conseguir seguidores? Puedes conseguirlo usualmente a través de la publicación de los hashtags que vayas utilizando. Si lo buscas de manera orgánica, ¿eh? Pero si de repente, no sé, ustedes desean ver el tema de paga, eso ya es otro tema. Pero usualmente hemos conocido a casos que han ganado de manera orgánica a sus seguidores. En el caso de Scrappy Chocolates, no sé si ustedes los conocen. Voy a compartirles un poco sobre ellos. Igual no va con su negocio, pero igual Scrap es una ¿dónde está la I? Acá está. Scrap es un buen ejemplo, ¿ok? Porque ellos han comenzado en la pandemia justamente y pudieron ganar su cantidad de seguidores totalmente orgánico. Y fue a través de contenido, fue a través de hashtag, y ellos han estado con nosotros compartiendo justamente su experiencia. ¿Cómo guardas los mensajes? Igual en el PPT ahí he dejado guardado esa parte para que tú también lo vuelvas a hacer. Pero sí, sí lo expliqué hace un momentito. ¿Ok? Igual ahí lo vas a poder ver, no te preocupes. Voy a actualizar esto, no se ha actualizado.
Ya está, acá está mi página también. Bien, lo que sigue en este caso es el tema de Facebook Creator, ¿está bien? Lo que vamos a hacer nada más es buscar en... Perdonen. Ok, buscar en Google, vamos a poner Facebook Creator y le vamos a dar en la primera parte. Ok, aquí estamos, le doy iniciar sesión con Facebook. Y voy a ingresar acá mis datos. ¿Dónde está? Denme un segundo. Mi cuenta era esta, ¿verdad? Así. Y esta es la contraseña que le creé. Listo, le doy iniciar sesión. Y ya está. Ok. En esta parte de Facebook Creator, ustedes van a poder encontrar distintas opciones, ¿ok? La primera importante es en la parte donde dice crear, ustedes van a poder desde aquí hacer sus publicaciones o programar sus publicaciones. Esta parte de Facebook yo no la utilizo tanto. Ahorita les voy a enseñar por qué, ¿ok? Pero lo que sí recomiendo es la parte de acá en bandeja de entrada. Miren, aquí en bandeja de entrada, ¿ok? Donde dice bandeja de entrada, ustedes acá van a poder crear, así como hemos creado ahorita mensajes personalizados, ¿verdad? También pueden crear este tipo de mensajes acá, por ejemplo. Vamos acá, nos dice guardar mensajes o preguntas frecuentes y responde los mensajes más rápidos. Le doy probar. En este caso, en acceso directo, voy a poner productos, ¿ok? Si la persona me pregunta, ¿qué productos tienen? ¿No? Entonces, lo primero que voy a hacer es poner hola. Y acá, en esta partecita, me dice añadir personalización. Le voy a dar ahí y voy a poner nombre del destinatario. ¿Qué quiere decir? Que la persona que me voy a escribir, por ejemplo, si Edgar me escribe, le va a salir a él, hola Edgar. Si me va a escribir Sadik, hola Andrea, ¿ok? Le voy a dar ahí y añadir hola, nombre del destinatario, y voy a colocar en, yo soy así, ¿verdad? En las 5 joyas contamos principalmente, voy a colocar, $950 creo que me dijeron hoy día, ok, de 900 de plata, $950. Te dejamos, si deseas, ok. Haz tu pedido, voy a colocar acá, haz tu pedido y le dejo mi número. O déjanos un mensaje por aquí, ¿ok? Un mensaje por aquí. Lo segundo que voy a hacer es colocar una foto. Acá me permite añadir una foto. Si ustedes tienen demasiados productos, yo les recomiendo hacer mejor un collage o en todo caso no añadir foto todavía. Y todo lo pueden poner en un catálogo, que lo vamos a ver más, después, ¿ok? Pero si tienes de repente, yo en este caso estoy diciendo que nada más cuento con lo que son anillos de plata, ¿ok? Entonces, de esta manera voy a sacar una fotografía en un segundo. Me gusta, a ver, vamos a ver esta foto. Listo. Y lo voy a colocar acá, ¿ok? Donde dice añadir foto. Y voy a poner esta foto. Listo, ya está. De esta manera, si la persona me pregunta sobre mis productos, yo le voy a poder mandar esta respuesta. Le doy guardar. Y ya está. ¿Ok? De esa manera ya tengo aquí mi respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si la persona me pregunta, ¿qué productos tiene? Es necesario, Andrea, que escriba nuevamente, hola, tenemos los productos, esto. No, con estas respuestas vas a tener respuestas guardadas que vas a mandarle un clic y ya se van a enviar automáticamente, ¿ok? Voy a probar, en este caso, la página para que ustedes puedan ver. Denme un segundito por acá. Ay, perdonen. Vamos a ver dónde estamos. El link de Facebook. Si alguien me ayuda escribiendo, por ejemplo... Les voy a mandar el link para que ustedes puedan acceder. Denme un segundo. Ok, si alguien quiere escribir, por ejemplo, qué precios tienen para ver cómo funciona este botón, sería genial. Si no, yo lo voy a igual escribir desde aquí. Ok.
Vamos a ver. Enviar mensaje le doy. Envía mensaje y voy a colocar qué precios tiene. Listo, ya está. Entonces, estamos acá. Y en mi bandeja de entrada me sale acá, ¿no? Que en este caso me ha escrito un mensaje. Lo único que hago es darle en estas respuestas guardadas y le doy clic. Y en este caso él se llama NSBA, ¿verdad? Simplemente lo mando y le sale así. Le sale la foto y le sale, hola, en Asiri contamos lo que yo le he escrito, ¿verdad? Haz tus pedidos o déjanos un mensaje por aquí. De esa forma es como vamos a crear también por acá lo que son las respuestas guardadas. ¿Está bien? Eso te va a ayudar a que te ahorres tiempo de repente de estar contestando, o si de repente tú manejas las redes de una marca y te dicen, no, no, todos los clientes siempre tienen que ir a una base de datos. Acá también puedes poner, ¿no? Hola, puedes poner acá datos, imaginemos. Y colocas, ¿no? Hola, nos encantaría ayudarte. Déjanos tu número, no sé qué más piden por ahí, ¿ok? Tu número para tu nombre y número para poder contactarte. De esa manera, todas las personas que lleguen ya tienes acá un mensaje guardado. ¿Está bien? Sin necesidad de estar escribiendo nuevamente porque eso nos quita tiempo muchas veces. ¿Listo? Ahora, para el tema de programar publicaciones, ¿ok? Eso es en el tema de estadística, también lo van a poder ver en la parte de acá, de estadística. En este caso, como mi página es nueva, yo no tengo estadísticas si suben o bajan. Todas las estadísticas son súper fáciles de leer, ¿está bien? Ahora, en el tema de programar publicaciones, pueden hacerlo acá. Cuando le dan crear publicaciones, y acá les va a permitir, ¿ok? Voy a probar, por ejemplo, voy a añadir una foto. Voy a colocar esta foto. Listo. Le agregan siempre, recuerden, como un mensaje, ¿no? Pueden poner, oh, hola, que somos, bla, bla, ¿verdad? Lo que hemos puesto en Instagram, voy a ponerle lo mismo. ¿Ok? En Asiri y hashtag. Listo. Y de esa manera acá le dan programar publicación y se va a programar, ¿ok? En Facebook. Pero acá en Facebook Creator tú tienes la opción del Instagram, ¿ok? Acá en donde está el Instagram, le das donde dice conectar cuenta, ¿ok? Ingresas tu cuenta por aquí. Voy a ingresar yo la cuenta de, en este caso, obviamente de la marca, ¿ok? Simplemente le das el correo, la contraseña y ya está. Y se va a conectar también a lo que es Facebook Creator. ¿Para qué me va a permitir esto? Cuando yo quiera programar en la parte donde está el icono de Instagram, le voy a dar sección de noticias, ¿ok? Donde dice sección de noticias, y aquí le voy a agregar el mensaje que he colocado, ¿verdad? El mensaje de mi descripción. Primero le voy a añadir mi foto, ¿ok? Voy a ir donde estás. Esta foto le voy a colocar a Andrea, ya está. Y le voy a dar, en este caso, una descripción. Uy, perdonen, aquí estoy. Y está mi descripción. Lo único que hago para programar, en este caso, es acá, ¿verdad? Donde dice programación. ¿Pero qué me permite este icono de Instagram? También programar para Facebook, ¿está bien? Lo único que le doy es darle el check acá. Y le voy a dar programación. Y acá lo voy a programar. Por ejemplo, yo quiero que salga a las 6:30. Le voy a dar 18. Ok, 18:30. Y acá también le doy programar 18:30. Pero quiero que salga el 9. Ah, pero ya no me permite, porque me permite entre 10 a 15, a 75 minutos. Ok, le voy a dar 18:40 entonces. Y aquí también le voy a dar 18:40. Listo, ya está. Entonces, de esta manera, acá ya tengo mi descripción, tengo mis hashtags y también tengo lo que es mi programación en Facebook. Quiero que se publique en Facebook y acá también se publica en Instagram. ¿Está bien? Acá también tienen la parte de configuración avanzada, por si acaso. También pueden colocar sus hashtags, lo que yo les mencionaba, ¿no? El hashtag Cusco, de repente hashtag Cusco Travel, no sé, según donde ustedes quieran enfatizar su tipo de hashtag, ¿está bien? Entonces, nada más lo único que faltaría acá es darle donde dice programación, ¿ok? Programación,
y vamos a actualizar la página. De esta manera, aquí encontramos que ya se está programado, que se va a publicar a las 6:40, y si vamos a la parte de Facebook, donde dice prepublicado, vamos a encontrar que también ya está programado. De esa manera, en la parte del icono de Instagram, tú puedes programar para Facebook y para Instagram, ¿está bien? Yo recomiendo que entren más en este icono, porque la verdad que a mí se me facilita mucho más que de repente estar entrando el celular, porque un día nada más de repente puedo dedicarme a programar por la computadora, programo todas mis publicaciones y ya está, y ya no es necesario que de repente esté entrando, ¿no?, por el celular, porque a veces es un poquito pesado también. Entonces, de esa forma es como se va haciendo las programaciones. ¿Está bien? Sí, eso básicamente entonces sería todo. Dígame, ¿hay alguna consulta hasta ahí? ¿Se entendió ese tema de la programación? ¿Los escucho? Voy a dejar de compartir para poder verlos. ¿Ok? Edgar, Sandra, Daniela, Mayra, Nancy, ¿hay alguna consulta hasta ahí? ¿Todo ha quedado claro? Hola. Andrea, dime, ¿hasta cuántas publicaciones podemos programar? ¿Hay un límite? No hay. No hay. Okay. Es completamente libre. Tú puedes publicar, programar, perdón, todas las publicaciones que tú desees. Igual recuerden que a veces me dicen, Andrea, pero ¿debo ingresar a este Facebook Creator mi cuenta? Sí, no hay ningún problema, porque en realidad Facebook Creator es del mismo Facebook, así que siempre están ligados, es igual que el Meta Business. Entonces no hay ningún problema en poner tu cuenta ahí. Y una consulta más, nos habían dicho en cursos anteriores que el contenido que se publica en Facebook y en Instagram deberían ser diferentes. Sí, ¿cómo saber cuándo publicar en ambas redes? Mira, yo te recomiendo, ahorita estaba viendo en Instagram, y en realidad lo que ahorita está en Instagram, o sea, más, y lo que el mismo Instagram está promocionando más, es el tema de videos, que las fotografías. Entonces, te recomendaría que puedas crear Reels, ¿no? Que son como videitos de 15 segundos, son videos súper cortos. Entonces, son videos que puedes crear y de esa forma ir publicando e ir ganando tus seguidores. Si tú, por ejemplo, eres una marca, y hay una manera también, si eres una marca que tiene 30 seguidores recién, el Reel te puede ayudar a tener una más capacidad. ¿Por qué? Porque el Reel te posiciona a muchos más países. No importa si de repente estás en Perú, te puede mostrar tu Reel a otras partes del mundo. Entonces, de las 30 visitas que puedas tener, incluso hay páginas que han llegado hasta 500, 1000, según cada reel que se vaya publicando, ¿ok? Pero sí es importante, los reels también funcionan para poder promocionar tu marca y ganar seguidores. Si a las personas que ven tu video les gusta el contenido, pueden darle seguir a tu página, ¿no? Por eso es importante crear contenido que pueda gustarle a las personas. ¿Y se pueden publicar también los reels mediante el Creator? Sí, claro que sí. Puedes crear, a ver, te comparto. Dame un segundo. Recuerden que los reels tienen un tamaño. Sí, ¿ok? Hay un tamaño específico. Por ejemplo, acá está. Nosotros para compartir nuestras publicaciones le hemos dado en sección de noticias, ¿verdad? Pero para publicar nuestros reels o nuestros IGTVs más conocidos, le damos en donde dice video de Instagram. Y acá tú puedes subir tu reel. Y publicas, no hay ningún problema. Acá puedes subir tus reels y se publica también y puedes programarlo. Si deseas también verlo en Facebook, ¿no? Que tienen otro tamaño, pero también lo puedes programar. Muchas gracias. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta? Amelia, Diana, Daniela, Danilo, Edgar, Eric, Evelyn, cuéntenme, ¿hay alguna otra pregunta o todo ha quedado claro hasta ahí? Si no, para hablarles de la tutoría y poder ya culminar. Hola, buenas noches. Una consulta. Hola. Para poder hacer la publicación de Reels o solo fotografías, ¿cuáles serían los horarios más convenientes tanto en Instagram como en Facebook? Eso va a depender. No les mostré eso, ¿verdad? A ver, voy a compartirles mi pantalla para verlo rápidamente, ¿ok?
no les he mostrado esa parte de estadísticas, que también ustedes pueden verlo. ¿Ok? Va a depender en realidad de cómo se mueva tu público en Instagram. Porque tanto en Instagram como en Facebook, el público se mueve distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Un segundo. Voy a compartir pantalla. Y ya está. Vamos a ir a Instagram, ¿ok? Y vamos a entrar en este caso a una página que tenga mucho más seguidores. Vamos a cooperativa, creo que ya tienen al menos. También hemos creado para... No, esta no. NSBA, ¿ok? Vamos a utilizar a NSBA ahorita, nada más. Lo primero, para ver las estadísticas, ¿ok? Las estadísticas de tu cuenta, es necesario que tengas publicaciones. Si no tienes publicaciones, es posible que no te esté mostrando las estadísticas bien, ¿ok? Por ejemplo, voy a ver acá donde dice estadísticas, y acá me va a mostrar, por ejemplo, cuentas alcanzadas, me dice cuántas personas han entrado a mis redes sociales, cuentas que interactuaron, cuántas han visto mi contenido y ahí han ido por ahí, ¿verdad? Dándole like o comentando, ¿ok? Y acá me da un poquito más de información sobre cada uno. Lo que yo voy a ver, vamos a ver, lo que yo voy a ver es según mi contenido. Voy a ver, por ejemplo, este contenido que publiqué. Listo, Andrea, he publicado este contenido. ¿Cómo hago para ver mis estadísticas? Le voy a dar ahí donde dice ver estadísticas. Y por acá va a salir el alcance. ¿Okay? Acá tú vas a poder ver cuánta interacción has tenido, cuánta actividad en el perfil has tenido, si han venido personas que no son tus... Acá también, ¿ok? Fácilmente interacción cada publicación. Publicación, yo le he puesto y esta tantos la he puesto a las 3 de la tarde, usualmente tú puedes deducir, ¿verdad?, en qué tipo de horario están más conectados tus clientes, pero hay una parte acá en vamos a ver, total de seguidores, en esta parte, ¿ok? Acá tú vas a poder ver, por ejemplo, desde dónde te están siguiendo. Uy, se ha lagueado mi esto, yo estoy en otra parte, a ver. Voy a darle nuevamente. Sí, hace rato está así, mano. Sí. Denme un segundo. Bien. Vamos a entrar a estadísticas y vamos a ver dónde dice total de seguidores, ¿ok? Total de seguidores. Y acá te va a poder dar un poquito más de información sobre tus seguidores. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver acá. Principales lugares de donde son mis seguidores. Me dice que el 33,9 son de Lima, los otros son de Cusco, Jaén, San Ignacio, Chiclayo. Rango de edad, acá me dicen cuál es mi público. Por eso yo varias veces les he preguntado a ustedes, ¿cuál es su público? Y algunos me dicen, no, es que yo exporto. Sí, pero más o menos, ¿cuánto o de qué edades son su público? Es necesario que ustedes puedan saber. Si ustedes no saben, de repente, Andrea, la verdad que yo he creado, pero no sé qué tipo de público es el más fuerte que yo tengo, por acá, cuando ustedes comiencen a publicar contenido, van a poder ver. Por ejemplo, nuestro público mayormente son desde los 25 a los 34 años, seguidos de los 35, 44, y otro desde 45 a 54, ¿ok? Por acá yo puedo ir viendo. Incluso dice que el 2.1, ¿ok? 2.1, son de más de 65 años, son personas que nos siguen. Ok, perfecto. Acá, sexo, nos dice que la mayoría son hombres, ok, y el 45, bueno, son mujeres. Ahora sí, viene acá, donde dice momentos de más actividad. El mismo Instagram me ayuda a ver, ok, el día lunes me dice que mi público se conecta mayormente a las 6 de la tarde. Si pueden ver acá, 18 horas es el que tiene mayor, ¿verdad? Es el que está más grande. Me dice que a las 6, los lunes se conectan más a las 6. Los martes se conectan, a ver, un segundo. Uy, no me deja pasar, ok. Los martes también a las 6. Miren, a las 6 también es el mayor tope. Me interesa saber los miércoles. Los miércoles me dicen que a las 6 también es la mayor cantidad que se conecta a mi público. Al igual que los jueves, pero si se dan cuenta, los jueves, con el que está a las 12 del mediodía, está por ahí. Nada más se ganan por unos cuantos. Entonces, el jueves a las 12 o a las 6 pueden ser horarios en donde yo pueda publicar y sé que le va a ir muy bien a mi publicación.
Vamos a ir directamente al sábado, ¿ok? Sábado me dice que la mayor cantidad se conecta a las 12 del día, miren. Ahí cambia, porque vieron que de lunes a viernes todos se conectan la mayoría a las 6 de la tarde, pero es a las 12 del día. Entonces, voy a publicar un contenido, lo coloco a las 12 del día, ¿ok? Porque sé que la mayor cantidad de mi público está conectado a las 6, porque, por ejemplo, si yo lo quiero poner, yo lo quiero poner a las 3 de la tarde, pero me dicen que solo 14 personas están conectadas, ¿qué quiere decir? Que es probable que mi publicación sea ignorada. Por lo tanto, Instagram no va a posicionar mi publicación. Si tu publicación en la primera hora o en las primeras 2 horas no tiene alcance, es posible que Instagram te diga, puede ser una publicación que no interese y te lo deje ahí. Por eso es importante colocarlo en un horario que sí tenga interacción con las personas, ¿ok? Entonces, vamos a ver de esta manera el último domingo. Me sale el domingo que a las 6 de la tarde es donde más están conectados. Si se dan cuenta, cada día cambia la conexión de las personas. Esto va a depender del día, va a depender de tus seguidores. No quiere decir que a mí me sale a las 6, a ti también te va a salir a las 6. ¿Eh? Eso ya va a depender de cada cuenta. En este caso, en SBA es así, pero va a depender de cada cuenta que ustedes estén manejando. ¿Ok? De esa manera ustedes van a poder ver. Ahora, el tema del Reels. Vamos a ver un segundo, voy a entrar acá. En el tema del Reels, aquí ustedes van a poder colocar, ¿ok?, algún reel que ustedes tengan. Si aún no han creado ningún reel, ¿ok?, esto lo vamos a estar viendo con Capcut también, porque voy a estar enseñándoles también cómo crear un reel, cómo crear un video, ¿ok?, para que ustedes puedan también publicar su primer reel, ¿ok? Entonces, de esa manera es como vamos a estar haciendo, es como ustedes van a poder ver sus estadísticas y cómo vamos a estar manejando este tema de redes sociales. Cuéntenme, ¿les ha parecido un poquito de repente difícil o algo? ¿Los escucho? Quizás para mañana, pienso yo, no sé si hablamos por todo el grupo, un poco más lento las explicaciones, podría ser mucho mejor, sí. Pero la verdad, sí, sí nos sirve de mucho, por lo menos lo de las estadísticas está bien interesante, no conocíamos eso. Perfecto, perfecto. Más o menos en qué parte se perdieron un poco para también saber dónde. En la parte del del Facebook Creator, pero sí pude vincularlo. Lo que pasa es que tenía problemas con el acceso. Pero sí, más o menos para dejar el mensaje, todos tenemos la idea de cómo debemos hacerlo. Perfecto, perfecto. Está bien. Entonces, igual lo tomo en cuenta. Bien, entonces, ¿hay alguna otra consulta? Andreita, comentar, por favor. Gracias. Me parece que a nivel general, o sea, es así, abrir la mente a nuestros partidos. Oye, todo esto se puede hacer, me incluyo, nos quedamos en reflexión. Entonces, no sé si te parece y sea atinada la sugerencia, es que revisen el material que estás poniendo a disposición, para que ya luego de haber, digamos, tenido una primera mirada, lo revisemos más a detalle y en ese revisar a detalle, si hay dudas, se pueda solicitar eso que muy bien ya es la segunda clase, lo indicas, ¿no? Que hacer esas tutorías personalizadas con cada uno, y cómo hago, o esto no lo tengo claro, pero yo pensaría que por eso también no salen muchas consultas, porque todavía estamos así deslumbrados con todo lo que se puede hacer. Sí, de hecho que sí, porque en realidad las redes son un poco... participantes a que revisen el material. Correcto, Andreita, una vez más, por favor, en el WhatsApp, compártenos el link de acceso al material que tenemos de la clase grabada y también el material de ayuda, para que todos lo podamos revisar y a partir de ello, con mayores elementos, también pedir esta tutoría personalizada. Gracias. Perfecto. Igual acá recuerden, les he mandado el link por el WhatsApp también. Acá ustedes van a poder encontrar el día 1. Hoy día hemos visto el día 2. Acá en el día 2 también van a encontrar paso a paso todo lo que hemos visto. Cómo crear la cuenta, cómo crear los mensajes, en donde también he visto, ¿ok? Ahí ustedes también van a poder encontrar todo el material. Es como un manual que les va a decir qué paso seguir, qué paso no seguir, ¿ok? Ustedes van a poder encontrarlo. Vamos a esperar a que cargue. Y acá está Instagram, tal y
¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, lo que te va a llegar, cómo convertir profesional, acá también está, ¿ok? Acá están para crear los mensajes, aquí está. Paso 1, le das acá y creas tu mensaje, ¿ok? Recuerden, igual en Facebook Creator también tienen acá el guión, ¿no? Cómo crear la publicación, programar la publicación, cómo conectar tu cuenta de Instagram, ¿ok? Por acá, por favor, revisen esto también para que puedan hacerlo. Perfecto, entonces sí, claro, tenemos el manual, ¿no? El manual, por así decirlo, la guía orientadora para seguir el paso a paso. Nos están preguntando. Exacto, aquí esta es la segunda. ¿Dónde encontramos esa información? Nos pregunta. Lo encontramos acá, miren, en la premaratón. Tenemos una página que hemos creado para ustedes y acá en los accesos, aquí está. Día 1, le das clic, encuentras el material. Día 2, encuentras el material. Día 3 también está, bueno, día 3 este es para el material de mañana, pueden ir revisándolo, ¿ok? Al igual que el día 4 que vamos a estar hablando sobre WhatsApp Business, ¿listo? El día 5 aún no lo he colgado, ¿ok? Entonces, acá ya tienen todo esto, todos estos, las exposiciones, los paso a paso, los manuales ya están colocados acá. Igual acá pueden revisar un poco de lo que vamos a estar aprendiendo estos días. ¿El video dónde lo podemos encontrar? Bien, el video lo van a encontrar en nuestra fanpage, ¿ok? En nuestra fanpage siempre estamos transmitiendo todos los videos. Vamos a buscar, por ejemplo, NSB Aclusa. Nos encuentran como NSB Aclusa Perú, ¿ok? NSB Aclusa Perú. Vamos a esperar un segundo. ¿Listo? Y en la parte de aquí van a ustedes poner, acá ven el video de ahora que estamos mostrando. El video también de ayer lo pueden encontrar por acá. Aquí está el día de ayer. Acá está el video grabado. Y de esa manera otros webinars también que hemos quedado por ahí grabados. Entonces por acá ustedes van a encontrar todos los videos, las transmisiones. También en nuestro canal de YouTube, si ustedes desean. Facebook creo que es más accesible para todos, así que por eso siempre los invitamos a Facebook. ¿Okay? Entonces ahí ustedes van a poder ver todo este material. Tienen ahí igual todo al alcance de la mano. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Algo que dijo Sandra en realidad sí es cierto. Yo entiendo que en realidad las redes sociales es un poco complicado, pero recuerden que siempre es muy importante que ustedes puedan practicar, ¿ok? Terminando clase no es que de repente, ya, André, ya terminé, me voy. No, que ustedes puedan siempre repasar esta parte. Entiendo que es complicado. Cuando yo también comencé a estudiar era complicado, pero es importante que ustedes puedan repasar. Solo así van a poder conseguir. ¿Listo? Entonces, si no hay alguna otra consulta, recalco el tema de las tutorías. Me parece que tengo 4 espacios libres para tutorías personalizadas porque ya he coordinado con las otras empresas que tenemos por aquí. Solo me quedan 4 espacios libres, me parece. ¿Ok? Así que escríbanme para poder nosotros coordinar la tutoría personalizada. Recuerden que esa tutoría no tiene precio, es totalmente gratis. ¿Ok? Lo único que deben hacer es escribir en WhatsApp, yo quiero la tutoría para yo comunicarme con ustedes. ¿Listo? Entonces, para culminar, les pido que puedan encender sus cámaras para tomarnos una foto final. ¿Ok? Encendemos nuestras cámaras, nadie se vaya, somos 22 conectados. Todos encendamos nuestras cámaras, por favor, para tomarnos nuestra foto final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí tenemos a Edgar, Eric, a Maru, por ahí está. Mayra, ¿cómo estás, Mayra? Vamos a esperar, Gretel. Gretel hoy día se unió, me parece, al grupo, ¿verdad? ¿Qué tal, Gretel? Evelyn. Sandra, por ahí tenemos. Ok, a la cuenta de tres, entonces, todos, por favor, sonreímos y nos tomamos la foto final, ¿ok? ¿Listo? Listo. A la cuenta de 3, 1, 2 y... Ah, Danilo nos dice que no funciona. No importa, Danilo. Puedes mandar un emoji por ahí igual, ¿ah? ¿Ok? 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana.